dulce Jesús mío. Cuatro filas de cada lado, una sola fila, y darles el espacio a ellos para que puedan ir representando al Viacrucis. Soldados van a 5 metros de Jesús, va delante de Jesús, van unos soldados con Jesús, otros van con los ladrones. Entre ladrones y Jesús hay 5 metros de distancia y van a ocupar toda la calle. Por eso van a ir solamente 2 filas, una de cada lado. Y van los soldados ni amontonados, ni pegados con los ladrones. El centro es Jesús. Él es el que va encabezando, vuelo central del Via Crucis. Por eso los soldados van a cierta distancia de Jesús, pero van entrando para ir haciendo esa representación de empujar a Jesús, van a ir ocupando la calle. Por eso digo, son 2 filas nada más, las tierras del hombre, para que se pueda hacer de la mejor manera el Via Crucis. Entonces vamos a iniciar este Via Crucis. Vuelvo a repetir las indicaciones: el agua hay que llevarla desde casa, solamente utilizar sombrero, gorra, no sombrillas, porque van a ir tapando la visibilidad de nuestro Via Crucis. Hay partes en el Via Crucis, en las estaciones, que hay que hincarse, no quedarnos de pie, al menos que por edad o por problemas de rodillas no se hinquen, pero si estamos bien hay que hincarnos. La fe cristiana tiene signos y tenemos que irlos haciendo. Entonces, es parte del sacrificio. Entonces, se irá anunciando las estaciones, nos hincamos para ir haciendo nuestro Via Crucis. Podemos engañar al Padre o a los que vamos a entrar, es que me duelen mis rodillas. Ante Dios sabe que si estamos bien o no estamos bien. Y no sea que terminemos al final con el dolor de rodillas. Entonces, vamos a iniciar con nuestro Via Crucis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo, Dios y mi Salvador, yo me arrepiento de corazón de todos los pecados que he cometido, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno.
Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que me perdonarás mis culpas y me llevarás a la vida eterna, porque eres bueno. Señor mío Jesucristo, que nos invitas a tomar la cruz y a seguirte, caminando tú delante para darnos ejemplo, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Pilato mandó sacar a Jesús y le dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Pero ellos le gritaban: fuera, fuera, crucifícalo. Entonces se los entregó para que fuera crucificado. Jesús acepta la sentencia de muerte. Hoy Cristo es nuevamente condenado a muerte y crucificado en cada uno de nosotros. Cada vez que pensamos mal, que hablamos precipitadamente, cuando enjuiciamos y condenamos injusticia, o nos vemos en el mundo abandonados sin amor. Recordemos las palabras del Evangelio: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. En esta primera estación considero que la reflexión práctica es: revisemos, porque a veces estamos condenando también nosotros con nuestras palabras, nuestros juicios. Tomamos el papel de Pilato. Muchos somos Pilatos ahorita. En la misma familia estamos como Pilatos. Eso no es solamente una representación, es la aplicación de lo que realmente se vive en la humanidad. Pilato sintió tener esa autoridad para condenar a un inocente. Y hoy sigue habiendo Pilatos. Pilatos en la casa, Pilatos en la familia, Pilatos en el pueblo, que se sienten mejores o superiores a los demás. Hay Pilatos, sí, sigue habiendo Pilatos, y muchos Pilatos en Zapotitlán, que estamos condenando a inocentes, que los enjuiciamos, aún sabiendo que no es cierto de lo que decimos de ellos, lo afirmamos y lo publicamos. Decimos cosas falsas de los demás para verlos o hacerlos ver como malos, como injustos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Todos pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Todos pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Te doy.
no vende. No vende, vámonos.
venimos para participar en la Via Crucis. Les hacía la exhortación al inicio. Hasta que termine el Via Crucis, podremos a lo mejor. Todavía estábamos en el Via Crucis, no ha terminado. Luego tratemos de guardar silencio. Vamos a seguir contemplando la crucifixión de Cristo. Pero decía, no se ha acabado el Via Crucis. Hemos llegado al lugar donde se va a hacer la crucifixión, pero aún no ha terminado. Pueden tomar agua, el agua que vienen cargando, el agua que trajeron de casa, tomen su agua, pero seguimos en silencio, seguimos participando de este Via Crucis. Soldados se prepararon a ejercer su indomito oficio. Cayo despidió a Simón, dándole las gracias, pero Simón pareció no haber oído la orden del romano y permanecía enclavado junto al cuerpo desfallecido de Jesús. Le dijo el nazareno: vete, Simón, que pronto nos veremos en el reino de mi Padre. Simón se separó algunos pasos de Jesús. En sus ojos apareció una lágrima, más arriba del sitio en que Jesús se despidió del hombre venturoso de Cirene. Décima estación. Nos ponemos de rodillas. Jesús es despojado de sus vestiduras. Llegado al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber a Jesús vinagre mezclado con hiel, pero él, habiendo probado, no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suertes. Jesús termina de recorrer el camino que conduce a este lugar de su martirio final. Al llegar es despojado de sus vestiduras ante la mirada angustiosa e imponente de su madre. Jesús calla, no se queja ni se altera. Ha aceptado todo esto por amor. Nosotros, en cambio, a veces aceptamos el dolor con los labios, y cuando llega nos asustamos y nos volvemos atrás. Nos quejamos, nos alteramos y ponemos el grito en el cielo. Jesús no dice nada a nadie. Tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Agujeros. Dos ladrones. Los dos ladrones esperaban también el momento de su martirio, pero debían distinto modo. Gestas maldiciendo su muerte. Dimas con la mirada fija en el nazareno y esperándolo todo del Mesías. Cuando los cuatro sayones tuvieron los clavos, los martillos y las cuerdas preparadas junto a la cruz, se cayó desfallecido sobre las duras piedras. En esta dolorosa posición, un cruciano que llevaba una cuerda en la mano dijo a sus compañeros: apartaos, dejad que le tome la medida este falso profeta, que se deja crucificar como un imbécil cuando podría convertirnos a todos en piedra. El cruciano midió a Jesús, descargando sobre su divina boca un terrible puñetazo. Después, a la misma medida, colocó la tablilla donde debía hacer punto de apoyo a los pies. Terminadas estas operaciones, que el pueblo contemplaba con criminal interés, los verdugos comenzaron a desnudar a Jesús, rasgando la ropa que se había pegado a la carne a causa de mil heridas que cubrían el cuerpo del mártir. Cuando llegaron a la túnica inconsútil que había tejido la Santa Virgen con sus propias manos y que, según la tradición, fue la única que llevó Jesús por espacio de 30 años, pues crecía con su cuerpo, uno de los verdugos dijo a sus compañeros: ¿qué es esta túnica? Los verdugos ejecutaron lo que habían indicado sus compañeros. Las heridas de Jesús eran tantas que el dolor que sufrió durante aquella operación fue cruelísimo.
Jesús entonces, completamente desnudo, ensangrentado, desfallecido, dirigió en derredor suyo los dolientes ojos, buscando una mirada de compasión, y solo encontró las horribles carcajadas de los feroces verdugos y las rechitas miserables de la plebe. De repente, escucha un grito a sus espaldas, vuelve la cabeza y ve a una mujer que escala precipitadamente la cumbre del Gólgota, seguida de mujeres y un hombre. La reconoce, es su madre, es María, es la Virgen Dolorosa, que arrancándose el casto velo que cubre su virginal cabeza, corre a cubrir con él el destrozado y desnudo cuerpo de su hijo. Besa luego a la pálida frente del hijo de sus entrañas, sin que los ayones se ahogan, porque el dolor de aquella madre era inmenso, incomparable. Y dijo la Virgen: sobre la frentosa cumbre donde mueren los malhechores, sobre la tierra donde arrojan a los perros, desnudo cayó a ti, Jesús mío. ¿Qué daño hiciste tú a los hombres, diva del valle, flor de pureza, para que el hombre te maltrate de este modo? Los verdugos, repuestos del asombro que la presencia de la madre desolada les había causado, colocaron a Jesús sobre el afectuoso madero. Iban a enclavarle. María lanzó un grito sin ejemplo, viendo los clavos y el martillo en manos del verdugo. Cristo, tendido sobre la cruz, envió una sonrisa de amor a su madre. Juan y Magdalena arrancaron de aquel sitio a María, conduciéndola a una cueva que se hallaba a pocos pasos de allí. De pronto, se oyó un ruido seco, desgarrador, espantoso. Era el sangriento clavo que, horadando la carne, clavaba la mano derecha de Jesús en el vergonzoso madero. Ante aquel sonido, enmudecieron todas las gargantas. Pero en medio de aquel universal silencio, se escuchó un lamento doloroso que penetró en todos los corazones y salía del fondo de la cueva. Aquel grito de dolor brotaba del fondo del alma de la madre de Jesús. Cuatro veces cayó con fuerza sobre el duro clavo el terrible martillo, y su sonido, seco, aterrador, llegaba hasta el corazón de María. Y a Jesús y a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ha llegado el momento más doloroso de Cristo, ser clavado en la cruz. Y a pesar de todo el odio y del desprecio, para que ella nos guíe hacia Dios, he aquí a tu madre, una herencia de perdón y de amor. Cristo perdona y disculpa y dona lo mejor que tiene, su Santa Madre. No hay otro camino. El que ama de verdad sabe perdonar y disculpar. Cristo perdonó porque amó. Esa es nuestra vida si nos consideramos hijos de Dios, si somos cristianos. La sangre saltaba al rostro del verdugo. Jesús se agitó dolorosamente sobre el madero. Entonces, uno de los ayones que observaba con frialdad el espantoso martirio del galeón se puso de rodillas sobre el virginal pecho de Jesús. Dijo un bruciano, limpiándose la sangre purísima de Jesús que había salpicado su rostro: ¡ya está este brazo! ¡Pues al otro ya acabamos! Pero ahí, cuando los verdugos se apoderaron de la mano izquierda para clavarla, vieron que no llegaba al sitio donde estaban indicados los agujeros. Entonces, horrible pensamiento, ataron una cuerda a la muñeca de Jesús y, apoyando un pie sobre una piedra, tiraron brutalmente hasta el punto de dislocarle los hombros. El pecho de Jesús se levantaba con fuerza, con una agitación espantosa, y el verdugo infame. Los clavos tenían 9 pulgadas. Eran triangulares y de cabeza redonda. La punta ensangrentada salió por el otro lado de la cruz. Faltaban los pies y los colocaron sobre el punto de apoyo el uno sobre el otro.
2 clavos esperaban la carne para horadar. 10 martillazos terminaron el horrible martirio. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: he aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando este, tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? No estás lejos del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Thank you.
escrito. Pero muchos primeros serán postreros, y estos primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza de sus padres y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Faz, que lo había presenciado todo, rodeado de sus amigos y fariseos, apenas leyó la inscripción, se acercó a Cayo y le dijo con descompuesto tono: quita esa tablilla donde, según aparece ese condenado, es nuestro rey, y pone en su lugar Jesús Nazareno, que se dice rey de los judíos. Cayo envió una mirada desdeñosa. Venid a pedir otra nueva barbarie, acabar pronto decir, ¿qué queréis? Dijo Caifás: queremos que mandes a quitar de la tablilla que corona la cruz del falso profeta la inscripción que tiene, y que pongas en su lugar Jesús Nazareno, que se dice rey de los judíos. Pilato abarcó con una mirada al tío. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados, y abriste tus divinos labios para los hombres. Le dijo un soldado: ¡ey tú, que destruyes el templo de Dios y en tres días lo reificarás! Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Y aquellos miserables se reían y mofaban del doloroso estado. Un fariseo, mirándole fijamente, le decía a su vez: ¡ven, qué profeta, que salva a todos y no se puede salvar a sí mismo! Gritaba otro: ¡y no eres rey de Israel, pues baja de la cruz y creeré en ti! El bandido Gestas: mismo y a nosotros, exclamó Dimas con doloroso y triste acento. Gestas, no blasfemes, no dudes de poder de Dios, regocígate de la gloria que te acabé por morir al lado del Mesías verdadero. Nosotros, a la verdad, aquí estamos sufriendo el castigo afrontoso de la cruz, pues de la cruz con justicia, pues pagamos las penas que merecen nuestros delitos. Jesús nunca ha hecho daño a nadie. Dimas volvió la cabeza hacia el Nazareno y continuó: Señor, acuérdate de mí cuando fueres a tu reino. Entonces el Cristo dirigió una dulce mirada al bandido, que siendo niño le había prestado hospedaje y que en la hora de su muerte le pedía con fervorosos labios el perdón de sus culpas, y le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor Dios mío. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Tercera palabra.
las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? En los dolores de la agonía, y de mí cuando me llegue ese momento, y por los méritos de tu preciosa sangre, concédenos que te ofrezcamos con amor el sacrificio de nuestra vida, en reparación de nuestros pecados y faltas, y una perfecta conformidad con tu divina voluntad, para vivir y morir como mejor te agrade, siempre mi alma y nuestra alma en tus manos. Alzaron sus manos al cielo, aterrados ante el universal estruendo que les anunciaba con la poderosa voz de la naturaleza que acababan de presenciar un deicidio. Una impotente oscuridad reina por todas partes. Los muertos se agitan. Sus tumbas y las pesadas losas que las cubren empiezan a mover. Que esperaba también el reino de Dios, que no había estado de acuerdo con la resolución de ellos en sus actos, fue a ver a Pilato y le pidió, otro es tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendice las ovejas, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que las... Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús es puesto en el sepulcro. La Sagrada Comunión y la procesión del silencio. Que gusten a participar de los alimentos, de la comida, allá en el domicilio del señor Plácido Urala, presidente
del comité. También estará con nosotros, nos honrará su presencia de nuestro párroco allá en la comuna. Por eso se les está haciendo esta atenta y cordial invitación de parte de todo el comité, para que todas las personas, sin distinción de nadie, sin que tengan alguna pena de acercarse para tomar los sagrados alimentos, quedan pues todos invitados muy cordialmente. Gracias. Ya mis culpas.